¿Cómo estáis, Chapita? Chapita, antes de comenzar, ustedes saben cuál es lo que siempre decimos acá. Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emites. En este caso, acá, tío Seba, no me digan tío por la chucha, weón, si no soy. Tengo tanto sobrino, weón, tengo pocos sobrinos. Acá, Seba de Mazos, y estoy con un invitado de siempre, mi compita, que vamos a hacer la previa de hoy día, porque este fin de semana nos vamos a volver monos hablando todo el día. ¿Cómo estáis, Chapita? Bien, y tú, compadre, aquí estamos. Hoy son las 11 de la noche, horario nuevo, 12 de la noche, horario antiguo. Oye, Y se la verdad es que siente. estamos empezando ya a preparar todo lo que es este fin de semana, que se viene brutal. Se viene bomba, viejo. Oye, voy a partir el stream hoy día. ¿Cómo están? Primero, estoy poco chascón. Volví a trabajar hoy día. Terrible, bueno. Fue la peor vuelta al trabajo, bueno. Levantarse a las 10 de la mañana todos los días y de repente a las 9 ya estar despierto. No, no se lo. No. Ya no podéis dormir siesta, ya no podéis No, hacer nada. nada, po, nada. Ni un brillo, po, bueno. Oye, hoy día vamos a hacer un pequeño repaso de la información de lo que es el Nacional. Nacional, el famoso Nacional que se viene ya este fin de semana. Y hoy día se dio bastante información para los jugadores y en general para la comunidad. Así que me subo el volumen, me dicen por aquí. Ah, sí, pues tengo el volumen bajo, soy weón. Ya, Sí, hoy día se dio harta información, salieron hartas cositas nuevas, importantes, para que la gente sepa. Así que nada, voy a empezar a preparar este fin de semana. Se me llegan a poner los pelos de punta con todo lo que vamos a hablar el fin de semana. Sí. Oye, lo primero, bien cortito, saludo a la gente que está por ahí por el chat. Este fin de semana, yo creo que hay varios que están esperándolo hace harto rato. De hecho, tengo un amigo, quizá una infidencia, un amigo de Tim, que me dijo: bueno, me invitaron a un matrimonio y no voy a ir al matrimonio porque quiero jugar en Nacional. A ese Bueno, acaba de toque. perder todos los matripuntos ese hombre, ¿eh? Sí, pero lo negoció. En realidad, un matrimonio como de pega, así que el compañero pega y típico que te invitan, ya. Ah. Así que nada que hacer. Pero hoy día, chiquillos, yo creo que son tres tópicos importantes. Primero, la información del Nacional. Voy a hablar de la lista de los mazos, porque es una cuestión súper importante. Y lo otro es que se subió el FAQ hoy día. Así que vamos a abordar esos tres puntitos y vamos a dar un poco de las impresiones de lo que esperamos cada uno de nosotros. Por lo menos yo y tu chapa creo que tenemos algo bien parecido la idea. Sí. Y eso, ¿ya? Oye, voy a partir por lo primero. Este es el segundo Nacional de PB de la era moderna, se puede decir. El año pasado, y quiero hacer acá unos paralelismos cinematográficos, se puede decir. El año pasado, el Nacional fue en noviembre del 2022, o sea, harto rato atrás. Se hizo en el Claro. Hotel Mister Hotel. Se jugó en dos formatos, ¿ya? Y la carta del top fue la Fe Sin Límite y el Dragón Dorado. O sea, Fe por participar y el Dorado por el top 32. De hecho, el otro día me gané otro, así que ahora tengo dos. Me faltan 30 dorados nuevos en la colección. Ni cagando los tengo todos. ¿Cachai? Los premios, bueno, de todo un poquitito. La PS5, bueno, premios que se dieron el año pasado en realidad. La cartita que salió este año. Claro, la cartita. Y acá un detalle. El año pasado, y aprovechando que estamos aquí al tiro en contexto, el año pasado la lista de mazos era en papel. Y esa wea este año, cabros, no va a poder ser. El que llegue con un papel ese día al evento y que no haya registrado su mazo de manera digital, mínimo se va a llevar una patada en la raja de mi parte. Lo mínimo. Porque todo tiene que ser digital, nada va a ser en papel ni que se lo anote a última hora. No, cabros, tienen que por favor coordinarse en hacerlo antes, por si acaso. Cabros, ¿Ya? el año pasado, bueno, y este año también escuchamos muchas veces de que, ah, que porque los mazos no se inscriben de manera online, que porque ahora es todo en hoja, que baja a hacer la hoja. Bueno, ahora se les va a dar la opción Claro. para que ustedes mismos puedan hacer sus mazitos online. Lo importante sí es que lo hagan seguros de lo que van a poner, porque lo que inscriban es lo que tienen que jugar. Ahora, eso fue el año pasado. En papel ya es tiempo del pasado. De hecho, el pucha dice: si lleva anotado un papelillo, se va a tener que meter el papelillo en la raja, amigo, también, porque no va a ser permitido. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el Nacional 2024? Ya, esto ya, 2023 en realidad, temporada 2023-2024, no sé, ya como que nos fuimos a la cresta con las fechas. Esto es como la Champions. Es como la Champions, ya se desfasó el fichaje de temporada en verano, ya como que quedó la caga. Por fin es el 13 y el 14 de abril. Hay varios que estaban esperando esta fecha. Yo, en lo particular, estaba ya bien expectante porque ya
tiráramos la cana a la parrilla de estos formatos. Y acá, entre los paralelismos, este torneo van a participar, y no es chiste, al menos 320 personas, es lo estimado. De hecho, por aquí abajo del post, en alguna parte, está la lista de los clasificados, que son, son caleta. De hecho, fíjense que es, a la fecha son 342 inscritos, pero, y es porque también estamos haciendo este video hoy día, es que hoy se les mandó información a todos esos jugadores, primero, para confirmar de que van a ir, porque la idea es que ese día sábado en la mañana usted llegue y ya esté como confirmado de que va a participar. Si no va a participar, chiquillos, por favor, avisen. No puedo ir, se me complicó, un amigo va a ir a retirar la carta por mí, ¿cachai? Toda no voy a poder viajar. No voy a poder viajar, etcétera, ¿cachai? Que también es válido porque de repente hay gente de vacaciones. Por ejemplo, tengo un amigo que se fue a Portugal con la Working Holiday. No va a llegar ni cagando, ¿cachai? Está Portugal allá haciendo su vida, no va a llegar y no va a jugar, entonces él ya avisó que no va a venir. Y también por el tema del espacio, porque disponer 350 mesas a 320, igual te quedan un espacio más o menos considerable disponible, y sería súper charcha que la primera ronda, o las primeras dos rondas, hayan 30 personas va y sentadas esperando ahí que no, oye, no tengo con quién jugar, ¿cachai? Claro, si te esforzaste por clasificar, mínimo que podáis jugar todas las rondas del torneo. Claro, ¿cachai? Ahora, cosa importante, de hecho Matías Gilberto pregunta si es que la carta por participar del Nacional se va a entregar antes de la primera ronda o no tengo idea. Lo más probable es que se entregue durante el día del evento porque son más de 300 personas. Imagínate hacer una fila de 300 personas y pasarle una carta a todos. Es un caos, ¿ya? Así que sí. Yo creo que durante el día es lo más probable. Ahora, la verdad, chiquillo, es que, dime. Disculpa, Seba, no tenemos idea cómo es el hotel nuevo porque la verdad que es primera vez. Ya, el hotel nuevo yo lo conozco, de hecho es el hotel Alma Cruz que está ahí en Santiago Centro, en el mapita, los que vengan fuera de Santiago, y en teoría igual es fácil llegar, puedes llegar por Metro Santa Lucía, que estoy apuntando acá en el mapa, o puedes llegar por Metro Universidad de Chile, está muy cerca, tú llegas a pie directamente, es un hotel que está como en un sexto piso, el salón de evento, ya ustedes tienen que llegar acá al hotel, decir oye vengo al evento, te van a hacer subir al sexto piso por el ascensor, y vaya a llegar a un hotel que de verdad es muy grande y creo que está acorde a la capacidad de la gente. Ya, lo encuentro súper bueno. Es súper amplio, tiene muy buen aire acondicionado. Los que sufran de frío, vayan de repente en su chalequito, se van a resfriar durante el día. En una de esas te queda justo el aire acondicionado al lado tuyo y te cagáis de frío en una partida, así que... Gracias por avisar, amigo. Piénsenlo también, que también puede ser un factor determinante en la concentración, que puede ser una estupidez lo que estoy diciendo, pero de verdad son cosas que afectan. Así que eso va a ser durante el día sábado y el domingo. El domingo se van a hacer actividades paralelas, eso sí. Van a haber torneos relámpagos, van a haber ilustradores, ¿cachai? Van a haber otras cositas. Que uh-huh. Todo esto está explicado igual dentro del post que está en el blog. Ya, aquí está todito. Paralelismo cinematográfico en comparación del anterior. Dos formatos no se van a jugar, se van a jugar tres formatos y también está explicado aquí el orden de los formatos. No voy a entrar en detalle en la lista de mazo y cuestión ahora porque ¿para qué? Lo que sí es importante, chiquillos, que ustedes conozcan que el primer día, la ronda 1, 2 y 3 va a ser formato libre. Ya, así que yo creo que el formato libre es el que va a ser el corte nacional esta vez porque primero formato libre... Después tienes mazos racial soporte libre. Y después vas a tener solamente dos rondas de racial edición, que es el formato que han jugado todo el año todos. Pero aquí, en la séptima y octava ronda, hay dos opciones. O ya llegaste clasificado o llegaste a rajuñar los puntos, honestamente. Exactamente. ¿Ya? ¿Y por qué les digo el orden? Porque lo importante es que ustedes lleven sus mazos listos. No van a estar cambiando las cartas a la última hora, consiguiéndose lo que les falta, armando el mazo. Bueno, sería un descriterio por parte de ustedes, porque en teoría vayan preparados. Y el horario, la idea es partir puntual, ¿cachai? Si son 8 rondas el primer día. Así que sí, eso. Va a ser... Y aparte que son 320 y más personas que hay que empezar a cómo se llama, a que se ordenen, a que busquen a su contrincante, etcétera. Entonces es mucho. Ya, es demasiado. Respecto a eso, bueno, el día 2, horario de inicio del top 32, más o menos a la misma hora, se van a hacer 5 rondas, eso sí.
de las cuales las primeras tres va a ser formato libre, las cuarta y la quinta van a ser racial soporte edición, y el top, que va a ser después del almuerzo, va a ser racial soporte libre. Así que vamos a ver que el campeón nacional este año va a salir campeón con un mazo racial libre, por si acaso. Que fue como lo que fue el año pasado, de hecho, si no me equivoco. Sí, de hecho, sí, creo que sí. Sí, así que actividades paralelas, bueno, está todo en el blog, chiquillos, pero yo me quería detener un poquitito en un correo que hoy día se mandó, que no todos lo recibieron. ¿Y por qué no todos lo recibieron? Porque lo recibieron solamente los jugadores que van a participar en el Nacional. A mí me llegó porque pedí que me lo reenviaran para justamente hacer este ejemplo, de mostrarlo en pantalla para la gente que quizás no ha leído y está clasificado. Péguense una leída a su correo, chiquillos, que están todas las instrucciones. De hecho, mucha gente hoy día, por ejemplo, para la gente que no sabe, también se creó un WhatsApp para la gente que va a participar en el Nacional. Ojo que solamente para la gente que va a participar en el Nacional. Sí, sí, sí. De hecho, ¿ya? Quiero llegar y a mucha gente me preguntó, me dijo, oye, y yo si estoy inscrito, ¿por qué no estoy en el grupo? Porque, amigos, le mandaron todo al correo electrónico. Tiene que meter su tema. Exactamente. Así es. Mira, lugar del evento está clarito. Puntualidad, chiquillos, también está súper claro acá en el correíto. Y aseo personal, por favor, estamos en un hotel, nos vamos a andar todos pasados a pata y poto y toda la wea, por favor. ordenadito, limpiecito ese día, todos los quiero peinadito, weón. Todos bien decentes. Y la asistencia, un punto importante que, de hecho, por la razón que se mandó este correo fue hoy día justo por esto. Es importante que los que no van a jugar avisen, ¿ya? Y si no van a jugar y alguien va a retirar su carta por un amigo, porque, no sé, un amigo que sí viajó del sur, por ejemplo, o del norte o de cualquier otro lado, que él sí fue, que él me retire la carta, tiene que llevar un poder simple o el carnet del amigo que va a, en teoría, pedir que le retiren la carta y estamos, ¿cachai? Y esto tiene que ser avisado hasta el viernes, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el viernes se va a borrar del sistema torneo, básicamente, todos los que no participan, ya que están inscritos, hay algunos que se van a borrar, así que ahí estaríamos. Y lo otro, ultra súper importante, chiquillos, es la inscripción de mazos. Ya, acá voy a detener un poco. Si usted tiene dudas de cómo inscribir su mazo, la cosa es bien simple. Usted tiene que rellenar un formulario. Que usted, ¿recuerdan que dijimos que todo va a ser de manera digital ahora? Usted se va a meter a este formulario. Ya, lo voy a dar un poquitito zoom para que de verdad esto no quede con dudas de nadie. Usted se va a meter a este formulario. Va a ver el link de la información del torneo nacional. Va a descargar este archivo, ya que está directo, para que lo pueda bajar y abrir en su computador. Les recomiendo que esto lo hagan de manera de un computador. Y si no tienen cómo hacerlo, pídanle a un amigo, por último, para que les ayude y obviamente les pueda facilitar o hacer la pega, no sé. Pero cabros, de verdad, esta lista no se va a recibir de manera en papel ni física por ningún motivo ese día. El que llegue ese día con ese problema, que no, básicamente no la anotó de manera digital, va a tener que hacerlo de alguna manera porque no va a haber otro medio. Y eso que quede clarísimo ahora, por si acaso. Exactamente. Mientras se me abre la aplicación del Mac con la web de edición de archivo, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a pescar este documento. Que espérame, ahí se me está abriendo. Voy a poner acá en pantalla. Y este documento está dividido en tres hojas, ¿ya? Racial libre, racial edición y formato libre. Lo más probable es que si usted tiene un Excel, lo vea de otra forma. Yo este en mi computador, por si acaso, por eso se ve así. Y usted va a anotar aquí todas las cartitas. Nombre de la carta y las copias. Con esto que vamos a evitar que cualquiera que tenga mala caligrafía pase piola esta vez. Y todo esté en un formato que se pueda leer, sacar estadística y todo lo demás, ¿ya? Usted va a anotar sus tres masitos en cada una de las hojas, lo va a guardar y después va a seguir leyendo este documento y lo va a seguir completando. La cosa es bien simple. Usted viene para acá, le pone su correo, ¿ya? Vamos a poner mazos.cl@gmail.com. Va a poner su nombre de jugador, que en este caso Sebastián González. Quien sabe, no tiene idea mi nombre. CL001, que es mi código de jugador. El número de teléfono, +569. Y un número falso, porque no va a estar dando mi número de teléfono en un video. Le va a poner siguiente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Acá
va a tener que elegir. De su mazo racial libre, ¿cuál es la raza que va a jugar? Esto es súper importante, chiquillos, que lo hagan. Por ejemplo, racial libre, yo voy a ir titán. Estoy haciendo un ejemplo nomás, no es que yo vaya a jugar en nacional, para que sepan. Racial edición, Y si lo jugara ahí, también iría titán. También iría titán, honestamente. Racial edición, voy a ir caballero. Sí, caballero combo, listo. Y en el racial libre va a tener que elegir uno de los arquetipos que estén acá disponibles. Control Totem, un control más convencional, un mazo más midrange. En realidad, esta categoría es un poco más o menos como ustedes se identifiquen con su mazo que van a jugar. Puede ser un mazo Drácula con toda la sinergia Drácula, un mazo racial, etcétera, etcétera, no sé. Full Faraón con un par de cartas más, con una guisa, no sé, bueno, ahí definan ustedes. O dejen otro, que por ejemplo acabo de ir con un mazo meme. ¿Ya? Y después de eso, usted en esta parte va a subir su archivo. El mismo que descargó, editó y ya guardó, lo va a subir. ¿Ya? Así que lo voy a marcar acá. Y voy a tratar de arrastrar un archivo de los que ya tenía acá. Usted lo va a subir. Al subirlo, el cuestión le va a quedar aquí listo. Y le va a poner enviar. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Es que va a quedar registrado el tiro, que ya está participando en el evento. Y este link no pueden volver a subirlo, chiquillos. Así que de verdad, hágalo una pura vez. Hágalo con conciencia, hágalo con tiempo, por favor, porque el que tenga problemas con su lista de mazos, no se van a permitir cambios tampoco. Por eso mismo esta información se les mandó hoy día lunes, para que tengan toda la semana para modificar esto con tiempo. ¿Ya? Y así acá es. Mira, en el chat ahí el Vlad dice, igual que en el Nacional de Furia, exactamente igual. Lo mismo que el Nacional de Furia, Vlad. Y ahora, cosa importante. Usted cuando lo termine acá, va a ver el link de la información del torneo y va a ver un link de un chat de WhatsApp. El chat de WhatsApp, chiquillo, va a servir para dos cosas principalmente. Primero, acá en este chat van a estar todos los jugadores del evento. Y la idea es que el que tenga que ver con quién le toque cuando se tiran las rondas, se van a publicar por el WhatsApp. El torneo ese día ya se habló con la organización y va a estar totalmente privado. Así que evítense de meterse a Tor a revisar la cuestión, porque esto es una medida de contingencia para que no se pegue el sistema, para que todos podamos fluir un poquitito más rápido con el lanzamiento de la ronda, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que evítame, hay un... acá, vaya nomás. Así que, por lo menos acá, chiquillos, en el WhatsApp se les va a mandar información oficial, la ronda cuándo va a partir, si es que hay algún retraso, alguna información importante, etcétera, etcétera. Todo se va a anunciar por este WhatsApp, así que todos los de que estén, que vayan a participar en el evento, métanse, por favor, ¿ya? Chiquillos, miren, para los que están preguntando, ¿hasta cuándo se puede subir el mazo o se puede hacer la inscripción del mazo? Lo ideal es que lleguen el día sábado en la mañana ya con el mazo inscrito. Así no es. Que lo estén inscribiendo el mazo el sábado en la mañana. No. Porque recuerden que el sábado en la mañana se va a ver un... se va a hacer una... ¿cómo se llama? Una bienvenida, van a haber unas palabras por parte de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no va a haber tiempo por si hay algún problema o duda durante el que ustedes estén subiendo el mazo el mismo día. Así que claro, lleguen con el mazo el día sábado inscrito. Así es. ¿Y ¿ya? cómo vamos a saber si es que a alguien le falta inscribirlo o no? Súper simple. Esto que ustedes vieron, que es un formulario, a nosotros como organización nos va a quedar un link con un drive compartido con los datos de todos los jugadores. Se le va a hacer un cruce de datos para saber los que están jugando con los que subieron el mazo, y los que no tengan el mazo subido al inicio de la primera o segunda ronda se van a ir de sendo warning, o lo más probable es que se vayan descalificados, no tengo idea. ¿Ya? Las sanciones son bien severas porque estamos hablando del torneo nacional, así que el que no subió el mazo porque, ay, es que no sabía, es que no me avisaron, es que lo traje en papel... Chiquillos, se les mandó un correo a todos los participantes. Si usted tiene un amigo que todavía no está enterado de esto, por favor, avísele. Si aquí todos juegan en comunidad, todos se conocen, lo más probable es que más de las 300 personas que vayan el fin de semana lo tengan más que estudiado con todos los que van a jugar. ¿Ya? Así es. Ya, y lo otro es que dentro de este mismo post, o sea, correo, perdón, se les mandó la actualización del FAQ que estábamos terminando, digamos, como a las 6 de la tarde hoy día, a última hora.
¿Ya? Y otra cosa, por si acaso, el tema de los alimentos. Tengan mucho cuidado, chiquillos, de andar con bebidas, jugos, darlos vueltas en el hotel, porque en realidad es un espacio que se está arrendando y sería súper de mal gusto que toda la comunidad ande dejando papeles tirados por los pasillos. Por favor, mantengan un poco el orden. Y si van a comer algo de fuera del hotel, consúmanlo afuera, por ejemplo, no sé, para almuerzo. No van a llegar con los McDonald's a comer allá, pues, ¿cachai? Obviamente la gente del hotel es un poquitito más quisquillosa en ese sentido. Y lo Sí. otro es que las ventas tampoco van a estar permitidas, ¿ya? Así que a todos los que van a andar con su carpetita para cambio, sí va a estar permitido porque van a andar como, ya, la podía andar trayendo en la mano. Pero el que se vaya a instalar con un stand de venta, con carpeta suelta, para vender carta suelta, amigo, no es lugar. Vaya a hacerlo afuera del hotel porque si no también lo van a echar Ni sobre la siquiera mesa. se va a permitir ni dentro del salón ni fuera del salón. No, tiene que Ya, hacerlo porque hay gente fuera que se del. colocaba fuera del salón No, y tampoco se va a permitir. fuera del lugar. ¿Por qué? Porque la idea es que sea un espacio abierto para los jugadores, que sea súper expedito y ojalá sea una buena experiencia de evento, ¿cachai? El que se ande consiguiendo a última hora, hágalo afuera. Pregúntelo con un amigo, consíguesela por WhatsApp, que como le encanta estar en grupo, hágalo en esos medios, ¿vale? ¿Puedo hacer un alcance, Seba? Por supuesto. Mira, nosotros hemos tenido la experiencia con el Seba de que hemos casteado ya casi todo el año pasado juntos y este año también, en parte del Nacional de Furia Extendido también. Y es súper importante una cosa, chiquillos, cuando ustedes terminen sus rondas, salgan del salón, Sí. descansen su cabeza, fúmense un cigarro, vayan a caminar, no se queden dentro del salón porque uno, interrumpen a los jugadores que todavía están en su ronda. Y dos, interrumpen al equipo de organización porque se están moviendo para todos lados, tanto los jueces, nosotros como caster, cuando estamos casteando, súper concentrados en el duelo muchas veces. Entonces, es súper importante que mantengan el respeto hacia los demás jugadores. El día 2, que es el día domingo, se va a realizar eventos paralelos. Obviamente, los eventos paralelos también se van a realizar dentro del salón, pero es súper importante que no estén con los celulares a todo volumen escuchando la transmisión. Es súper importante que no estén metiendo ruido ni gritando para que los chiquillos que están jugando el top 32 también estén súper concentrados, ¿ya? Porque Sí, si no, también. obviamente ahí empiezan los gritos de que chiquillos cállense, que por favor mantengan el respeto, que si no los vamos a sacar del salón, que se va a hacer a puerta cerrada, y tampoco es la idea. Entonces, es mantener una sana convivencia a la hora de que cuando ustedes están jugando, porque pueden ser ustedes mismos los que estén en el top 32 y le estén metiendo ruido al lado y no se puedan concentrar y perder un nacional. Por culpa de eso. Pues claro, por una desconcentración de que alguien estaba riendo, así es como puta, tú miráis para el lado y de repente te perdí, ¿no? ¿Cachai? No. No, Exactamente. no es muy cómodo. Y yo creo que a todos les gustaría jugar en un ambiente súper sano y tranquilo. Y en base a eso, por favor, mantengamos el respeto por las otras personas que también están jugando. Quizás en el top 32, no todos de los 320, que, cáchate, solamente el 10% va a llegar más o menos al top 32. Una wea que no haya pasado antes. Pero imagínate, todos quieren jugarlo, pero no todos pueden llegar. Puta, pero igual tengamos un poquito de respeto por los que lo lograron, ¿cachai? Igual son 8 rondas, 3 formatos, no es fácil. Para nada es fácil. Para nada es fácil. Oye, Exactamente. y dentro de lo último, bueno, llegó el famoso FAQ actualizado. Aquí voy a ser súper transparente ante las críticas. Hay mucha gente que dice, oye, pero esta cuestión la sacaron 4 o 5 días antes del Nacional y la cuestión. ¿Ustedes saben la cantidad de pega que hay que hacer para modificar este documento? De hecho, yo lo tengo acá. En el editable, ¿cachai? Ustedes creerán que hoy esta cuestión se hace sola. No, la verdad es que no, no se hace para nada sola. De hecho, una de las cosas que aquí más me toma tiempo a mí es primero ponernos de acuerdo con el equipo de desarrollo, redactar cada una de las ahora 143 diapositivas, ¿cachai? Una por una, modificarlas, hacer los ajustes de textos. Ver cuáles son resoluciones nuevas, cuáles son antiguas. Y en este en particular, no sé si denotaron, pero actualizamos el orden de las respuestas. ¿Ya? De hecho, mira, lo voy a poner en modo presentación mejor porque si no, no se va a notar muy bien. Voy a adicionar algo y es súper importante también que la recopilación de datos, recopilación de dudas por parte de la comunidad, también eso demora tiempo. Exactamente. De hecho, muchas Entonces, es algo dudas. súper importante. Ahora, obviamente, para que ustedes sepan,
que independiente que a ustedes como jugadores se les haya entregado este documento, el equipo de desarrollo viene trabajando con este mismo dudas, entre comillas, hace mucho tiempo. Por lo tanto, si tienen alguna duda, alguna resolución en el Nacional, es súper importante que levanten la mano, pidan la ayuda de un juez y no se queden con algo que ustedes piensan o estiman, ¿ya? Claro. Porque lo otro, aparte, es que el reporte ese día del torneo, que es algo súper importante que se nos olvidó, Seba, va a ser una pura bestia. ¿A qué te refería el reporte de...? De rondas. O sea, si ustedes reportaron 2-0 y perdieron 2-1... No hay cambio. De hecho, va a haber cambio. El protocolo, lo más probable que sea que el juez que vaya a marcar el resultado, les va a tener que mostrar a los dos jugadores, está bien ingresado, sí... Con la confirmación visual va a bastar y no se va a modificar ningún resultado previo, o sea, posterior. ¿Ya? Exactamente. Ya, oye, respecto al FAC, esto lo voy a pasar súper rápido. No lo hago con el afán de decir, oye, pucha, fue una pega que se hizo última hora. Mira, quiero tratar de destacar un poco las cosas que se tomaron y que se han venido haciendo cierto rato. Entiendo que hay gente que le puede molestar que hay un documento muy actualizado justo encima de la fecha nacional, pero en realidad... Lo que se hizo acá fue aclarar muchas cosas que ya se habían resuelto en comunidades, jueces, que ya tenían un entendimiento como bien genérico varias comunidades. Y se trató de plasmar acá también esas mismas dudas y algunas nuevas, que incluso acá se incluyeron cartas nuevas, por ejemplo, de la reposición de stock de relatos de Espada Sagrada, que no entran en el Nacional, pero ¿para qué voy a sacar dos documentos una semana después de la otra? Pues no tiene sentido, ¿cachai? Una cosa importante, léanse este documento y fíjense en lo siguiente. Acá abajo siempre va a haber una cuestión que dice actualización abril 2024. Cada vez que se hace un documento nuevo, se borran todas estas etiquetas y se agrega la nueva. Por ejemplo, si en 4 meses más, en agosto, se llega a hacer una actualización del FAC, se van a dar cuenta que esta ya no va a decir abril, sino va a decir agosto, y todas las nuevas va a tener eso. Entonces, a raíz de eso, van a haber muchas dudas que quizás se mantienen igual que antes, porque no las podemos estar sacando. La idea es tener un solo documento y no tener 3, 4 FAC acumulados durante varios tiempos, ¿cachai? Y por eso es que es tan largo ahora, hoy en día, porque se han ido recopilando dudas por lo menos hace 2 años. Entonces, bien, bien complicado. Ya, y a raíz de eso les insto a que vayan a revisarlo, léanlo. No voy a hacer un video explicando por qué se tomó cada resolución, porque en realidad no voy a estar discutiendo las cosas que ya se discutieron con el equipo de desarrollo. Está todo lo más, ¿cómo se podría decir?, explícito posible. Hay dudas bien redundantes, bien obvias, pero pucha, léanlo. De verdad, weón. Y antes de empezar a putear de que no estoy de acuerdo, amigo, si no le gusta, está jodido, porque estas son las reglas del juego. Si no le gusta, ¿por qué? Por ejemplo, por dar un caso así, no sé, ¿por qué la Carguenan no le puede quitar la habilidad a una carta que está en el cementerio? Es porque no, nomás. Y así de simple. Está explicado entre el FAQ y el DAR. No hay forma de buscarle segunda lectura, ¿vale? Así que eso es lo que quería decir del FAQ. Ahora, leanlo con tiempo, sí, porque es más largo que la mierda. ¿Ya? Y en el mismo blog hay un post que dice FAQ actualizado abril 2024. Está el DAR del 2021, que todavía no se ha hecho la actualización. A esta altura ya vendría siendo el 2024. Que sí o sí está pendiente de hacerse y terminarse, más que nada. Y el FAQ, están los dos links para que lo puedan descargar. Yo creo que a esta altura por WhatsApp andan todos viéndolo y estaríamos, ¿ya? Y otra cosa súper importante, si usted tiene alguna duda, que también está en el mismo documento de ¿cómo se llama? Del FAQ, en la última página, si usted se va al final, cuando ya pasó todos los segmentos, que ahora está ordenado por edición, por si acaso, para que pueda buscarla más fácil algunas resoluciones, cuando tú vayas al final, chapita, vaya a cachar que en la última, hay un texto que dice, si tienes más dudas que estén fuera de este documento, deja tu duda en este formulario. ¿Ya? Ese formulario lo que está haciendo es recopilar todas las dudas de la gente que dice, oye, faltó algo, usted viene para acá, pone sus datos por si necesitamos contactarlo, va a dejar su código de jugador y aparte va a dejar su duda aquí
Oye, ¿por qué pasa que el Jerusalén no sé qué cosa? Y ahí va a dejar su duda. ¿Cuál es la gracia de eso? Que vamos a obtener toda esa información y nos sirve para hacer retroalimentación para el siguiente documento que va a salir no sé cuándo. ¿Ya? Así que si tiene dudas, pare con esa wea de mandar por el inbox. Déjelo ahí, por favor. Y aparte así sabemos al tiro si es que una duda muy frecuente. ¿Ya? Porque de repente uno Oye, le pregunta a una persona y no tiene todos. Dígame. aquí Matías Rojas dice, estoy clasificado y no me llegó el correo. Ya. Amigo, si no le llegó el correo, ahí él se va a decir cómo lo tiene que hacer y por qué no le llegó el correo. Mira, bien simple, Matías. Bueno, esto es lo que voy a mostrar acá. Ustedes no lo pueden ver. Voy a abusar un poquitito de los permisos de administrador acá. Nacional. El torneo nacional ya está creado en el sistema de torneos. Por ahora está público, pero va a quedar privado. Ya lo dijimos. Matías Rojas, lo voy a buscar al tiro. Matías. Vamos a ver a todos los Matías que están inscritos. Matías Rojas. Lo más probable es que esto tengas que verlo con jo@club.cl por si acaso. ¿Ya? Y aquí hay otra cosita que, o sea, no me gusta exponer mucho los datos personales, perdónenme si esto fue un poco impulsivo. Pero por ejemplo, vamos a usar Abel, que es el primero que está en la lista. Abel no ha recibido ningún correo desde juego organizado. Y eso puede ocurrir por dos razones. O su correo está mal escrito, que puede pasar, ¿ya? Y hay mucha gente que de repente deja su mail en el sistema de torneo de un correo que no lee nunca, po, ¿cachai? Entonces toda esa comunicación le está llegando a otro lado, lo cual está mal, po, si por eso es importante el correo, ¿ya? Si no le ha llegado el correo y no ha pasado nada con el tema de la inscripción y están en la lista del Nacional, que está por aquí abajo, que son como 300, de hecho ya esta cuestión me queda pegado. Si estás acá, Matías, dijimos, Matías Rojas Ormazábal, manda un correo a jo@klu.cl y explica tu caso. Ya ahí te van a responder. Yo no te lo puedo responder, no te lo puedo arreglar porque no soy. Sí, ayudo en gestionar ciertas cosas, pero quien inscribe a las personas no soy yo. Ya. Eso. Oye, Renato Jara pregunta, ¿cuántos legionarios se pueden poner? 49. Porque sí, no hay límite, pues si legionario es una carta como mercenaria, puedo ponerla infinitas veces. Así Exactamente. que eso. ¿Qué más decir? Buenas noches, mis No, niños. las expectativas que tengamos, po. La expectativa, sí, po. ¿Qué espero yo? Mira, yo espero ver sangre, honestamente. ¿Por qué? Las primeras rondas van a ser formato libre. El formato libre está pensado para que no se jueguen mazos combos, principalmente. De hecho, mira, fíjate la lista de baneo. No se puede jugar curandera. No se puede ocupar juglares. No, el Tothen Nightwing, el Tothen Guerrero de la Libertad, Rómulo Remo, Hogar de Demonios, Absalón, Cadena Espiritual. Todas esas cartas son más combos, ¿ya? Y está por uno la Venu, para que no te hagáis el combo Venu, 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 Venu con Esna, robís todo y después tengáis el aliado faraón que gana fuerza por las cartas que tengáis en la mano, ¿cachai? Cosas así, ¿ya? Yo sí espero que por lo menos en este formato libre podamos ver masitos que no hayamos visto el año pasado, porque el año pasado vimos Giza, vimos Nu y vimos mazo agro, nada más. Bruja, Pero, eso y bruja igual. claro, para mí mazo bruja y Giza era casi lo mismo en realidad, porque eran como muy de la mano. Pero espero ver variedad en cartas nuevas, como así. Imagínate, desde el año pasado hasta ahora salieron ¿cuántas cartas nuevas? Muchísimas. Muchísimas. Más de 100, fácil. Más de 100. Entonces, todas esas cartitas las vamos a ver ahí en ese formato. Ahora, las cartas exclusivas, el Kharwanan, es por participar. Y aviso al tiro que busco toque de Percival del Nacional, cabro. Aprovechando. Aprovechando, mira. Aprovechando, si a alguien le sirve, tengo un dragón dorado del Nacional para cambio, por si acaso. Si es que alguien lo quiere, lo puedo cambiar por un toque de Percival, no tengo problema. Así que el que lo quiera vender el domingo, me avisa nomás y ahí negociamos. Oye, yo quiero hacer un alcance también, porque tú decís, yo quiero ver, a mí me gustaría ver sangre. Yo sé que sangre vamos a ver, ya Ya. según lo que hemos visto. Ya hemos indagado por ahí lo que se está viendo, lo que se está jugando. Sangre vamos a ver. Sin duda. Pero es súper importante, yo el viernes voy a ir a La Vega y voy Ya. a comprar una caja de pañuelo desechable. ¿Por Ya, qué? que es súper Anda repartiendo. importante.
Claro, después de la ronda 8, de hecho, después de la ronda 9, ya. 8, perdón, 8. Entregarle a la gente porque va a haber mucho llanto. Y eso también va a ser algo suculento. Mira, y les voy a dar un dato. Está súper estudiado matemáticamente que con 8 rondas y 200 jugadores, tú ganas 4 rondas y empatas todo el resto y pasaste al top 32 sí o sí. Porque el corte, con ese cálculo, son 16 puntos. Entonces tengo 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Pero eso es un universo de 200 personas. Este evento va a ser más de 300. Así que esos cálculos, weones, que de repente puedan hacer de que ya empatemos esta, total empatamos la que viene después y te arregláis con el compañero y la weá, con el que conocí, capaz que no les funcionen, cabros, se queden todos fuera del top. Así que les recomiendo de verdad, vayan a jugar, no arreglarse tanto los puntajitos, ¿ya? Sí, no, sí, mira, lo importante es jugar. Es una experiencia que vaya a vivir una pura vez. Sí, y date esa licencia de, por ejemplo, empatar la última ronda cuando ya sabéis que estáis clasificados. Mira, nosotros con el CEO estimamos que el corte va a ser como 19 puntos más o menos. No, no sé, yo me atrevería a decir 18. No sé. Pero al menos vaya a tener que haber ganado unas 6, 7 rondas. Sí, así que hay margen de error, poquito, poquito. Pero estamos hablando del torneo nacional, que no es menor. Los premios también buenos, de hecho, por aquí en alguna parte, después de todo esto, están los premios. A ver, ¿qué tenemos? Una Play 5, el trofeo campeón más medalla, el Play más del campeón nacional, que, oye, nos has dicho cuáles son las ilustraciones todavía. Lo más probable que para el evento sí veamos algunas cosas nuevas que no hayan salido. Por ahí supe que hay una gráfica con ilustraciones nuevas que no se han visto. Y ojo, que aquí hay un premio que de verdad no se ha dado nunca. El campeón nacional va a recibir una carta única de primer bloque. ¿Y qué significa esto? El campeón básicamente va a poder elegir una carta de primer bloque y se va a mandar a imprimir, que no va a estar en el momento, esa misma carta, pero con una serialización que diga uno de uno. O sea, por ejemplo, Chapita, ¿qué carta tú mandarías de primer bloque a imprimir para ti, por gusto personal? Un oro inicial. Un oro inicial. Ya, juega tuya. Pero, por ejemplo, yo mandaría a imprimir, por ejemplo, no sé, un ejemplo medio hueón, pero puede servir igual. Una guisa, ¿ya? Pero la guisa es la única que hice 1-1, va a decir campeón nacional 2023 y no va a haber otra, ¿cachai? Y creo que este premio va a ser como, oye, puta, ¿quién más va a poder tener esa carta del campeón nacional? Nadie. De hecho, el nacional lo va a ganar una pura persona. Este premio también se va a extender a primera era, entonces los de primera era también va a poder elegir. Yo la tengo súper clara ahí si es que gano. Pero es súper novedoso, ¿cachai? Ahora, esto no significa que va a poder hacer una carta. Sí, va a poder hacer una carta. De hecho, fíjate que dice dentro de los premios, que dice un año de entrada gratis también a los torneos de PB que realice 1000. Participación en la creación de una carta para el formato PBX, que significa que acá el campeón nacional va a poder sugerir la carta del campeón. E incluso él mismo podría decir, ya, esta que voy a hacer nueva, por ejemplo, dragón fulgur, no sé, cualquier cosa que sea, voy a crear la habilidad y además voy a poder pedir que también me impriman una copia para mí que diga campeón nacional, y esa no la va a tener nadie. Esa hueá la encuentro muy buena. Así que ese es un premio que no sé si se darán otros juegos. Entiendo que hay cartas de campeón nacional, por ejemplo en Pokémon existen las del top y todo lo demás, pero acá va a ser la que tú elijas. Eso es una wea súper novedosa. No va a estar el día que gane el torneo, obviamente, pero va a llegar en un futuro, así que elijan súper bien y vayan pensando cuál sería la cartita. Bomba, viejo. Así que eso. Los premios, Nintendo Switch incluso para el segundo lugar, trofeo, más también entraditas para los torneos de PB que haga Mitos, ¿cachai? No sé, por participar en todos los premiers, lo más probable, cosas así. Y ahí el premio hasta el top 32, pum. Bien bueno. Que venga con el foil más pro que exista. Yo pediría con el Sur Lava, con sin borde, ¿qué va? Con el foil lluvia, toda la wea. Yo le pondría de todo.
Sin escatimar. Total, es una carta única, amigo. Eso no sí, se había visto pues, nunca en un torneo de Mito y Leyenda. Para nada, pues, para nada, para nada. Así que, puta, eso en general es la previa. El fin de semana vamos a estar casteando nosotros desde, a ver, ¿de qué hora? De las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana tenemos 8 rondas el día 1 y después tenemos 8 más el segundo día. 8 más el día sábado. Son 16 rondas que vamos a tener que castear. Vamos a tener que terminar, pero... Vamos a estar secos. Secos. ¿Cómo se llama el gordito de Lénica, el aliado? ¿Cómo se llama? ¿Cuál gordito de Lénica? ¿Cuál gordito? ¿El Porfirion? ¿Porfirion? ¿El nuevo Seba Zelaya? Fue el magma con letras doradas y fular el guatón sileno. ¡Ah, el sileno! ¿Te cachai, weón? La carta del campeón nacional. Una carta que nadie ocupa. Una ira del NEA. Weón, ¿te cachai, weón? No, yo, por ejemplo, un Atlante. Un Ramsés II. Un Ramsés II. Hoy un Ramsés brutal. Un Ramsés II. Una vez el límite para cagarle la colección. Estoy en el título del Nacional 2023, sí, amigo, porque es sí. Por la temporada 2023. Recuerden que, obviamente, el Nacional de este año se atrasó por un montón de cosas. Recuerden que hubo un atraso de producto. Exacto. Y un montón de cosas que pasaron el año pasado que no pudo permitirse el Nacional antes. Así que se hizo ahora en el 2024, pero obviamente los clasificados y la gente que jugó durante el año 2023 puede haber clasificado a este Nacional. Oye, ¿tiré una ronda falsa? No, te pongas época. Ya, pues tiré una ronda falsa. Ya, inicié el torneo, listo. Partido Nacional, ¿qué es lo que pasa? Primera ronda. ¿Cómo lo veis? ¿Te imagináis, weón? ¿Esta fuera la primera ronda? Espérame. Obvio, esta no va a ser la primera ronda. Déjame meterme porque yo también puedo. Cacha, a ver. Mesa 1, Felipe Silva contra Sebastián Torres. ¿Qué estarán jugando? No lo sé. Bueno, ¿te cachai? Va a estar brutal este evento, cabrón. Imagínate, con la cantidad de inscritos que hay ahora, son... Mira, se me llegó a pegar la página. Amigo, la mesa baño literalmente existe ahora. Es la mesa número 170. No, si ahí lo más entretenido, al que lo manden a colocar los numeritos el día que lleguemos temprano. Bueno, hay que pegar muchos números. Mira, Richard Sandoval te toca en la mesa 132 con Mario Zapata. Obviamente, el día sábado no te va a tocar con él. Obviamente, esto es una simulación, chile. Sí, pues, ¿cachai? Por ejemplo, acá Michel con Matías Toro, cacha. De hecho, ayer jugué con el Michel. Me ganó en la semifinal del torneo de Iguanar. Y el Mati Toro acá. Michel, el ratita máximo. Raticate. Bueno, para jugar para atrás, Michel, weón, la cagó. Chille, eso que no te jugó Eterno, weón. Todavía estaré jugando. Todavía estará jugando. De hecho, un amigo andaba jugando Eterno y empató la primera 0, weón. ¿Contra quién voy? Pregunta. Ya, esa es la otra cosa, compita. Sick Frozen. Si usted no está con su nombre real, acá lo más probable es que por fuerza mayor le hagan cambiar su nombre. Y una cosita. Si usted se va a modificar sus datos personales ahora en Tor, sus datos como nombre, apellido y segundo apellido no los pueden modificar ahora, chiquillos. Porque había muchos chistositos que se ponían unos nombres de mierda que de verdad es imposible reconocerlos. Pues, sí. Imagínate, vaya a jugar el torneo nacional y te toca con el Rubius. Mister Otaku 232. No, pues weón, pues cómo. Oye, me toca con, no sé, el rey de las mititos. No, pues weón, ¿cómo te llamáis? Weón, todos tienen nombre, weón. Así que por ahora se está tratando de dejar los nombres lo más normal posible. Así que nada que hacer, pues, bueno. Oye, Sergio Tapia en la mesa 7, dicen por ahí. Qué chistoso, bueno. Matías, ya te leímos que estabas clasificado y no te llegó el correo. Te dijimos delante, tienes que enviar un correo a jo@club.cl, amigo. Sí. Ahí se te va a dar toda la información y se te va a explicar cómo hacer la inscripción de mazos y todo lo demás. A ver, Vladi va a la mesa 38 con Camilo Sangüesa. Mesa falsa, obviamente, pero esto no va a pasar el fin de semana. Ahora, chiquillos, ¿cuál va a ser el protocolo para el fin de semana? Para que ustedes lo entiendan. Aprovechando que estamos acá. Acá, a nivel organización, hay un par de botones que ustedes nunca ven. Pero existe uno que se llama Imprimir Pay. Este nos va a mostrar una lista de esta formita. ¿Ya? Esto está ordenado de manera alfabética, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia? Esto se va a pasar un PDF y se les va a mandar por WhatsApp. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Va a buscarse en la columna izquierda,
como están ordenados todo alfabéticamente, usted va a decir, vamos a tomar de caso al Vladi. El Vladi, la mesa 38 y al lado su oponente Camilo Sangüesa. Así se tienen que buscar el sábado, cabros. ¿Ya? Por ejemplo, Richard, que estaba por ahí también. A ver, algún Richard por acá. Richard Sandoval, mesa 132, ¿ya? Usted se busca acá, lo va a buscar rapidito, se va a ir a sentar a la mesa 132, va a llevar su mazo, va a esperar a su oponente, van a dar la partida y va a jugar. Así de simple. Oye, algo súper importante, algo que escribió Martín, que dice, ¿dónde será el torneo para ir a sapear? Chiquillos, no está permitido el día 1 para gente externa al torneo entrar a los salones. No, de hecho, ya solamente para los jugadores. Guarden esto debido a que son mucha gente. El domingo obviamente va a ser un tránsito un poco más expedito porque van a haber actividades paralelas, van a estar los ilustradores invitados, entre ellos el Iggy y varios más. Así es. Así que el día sábado no va a estar permitido el que entre gente externa al torneo al salón. Ya, ahora es súper importante también que sepan que se va a transmitir vía YouTube oficial del canal de Mito y Leyenda desde la ronda 1 hasta la ronda 8 el primer día y el segundo día desde la ronda 1 hasta la final. Tenemos harta pega ese día. Sí, nosotros tenemos que llegar ultra temprano y hacer todo el tras bambalinas del 8:15, 8:15 vamos a estar llegando nosotros. Así es. Ya, así que chiquillos, esta va a ser la forma de cómo nos van a ver la ronda ustedes el sábado. Esto se va a pasar un PDF, se les va a mandar por el WhatsApp. Métanse al WhatsApp que se les mandó por el correo electrónico, que si no lo han visto, al final hay un link que dice chat de WhatsApp, usted se mete ahí y tiene que esperar, no va a poder comentar nada, porque imagínate abrir ese chat para que todos comenten, bueno, se vuelven locos. Se vuelven locos. Así que eso, pues, no es más que toda esta información suculenta del Torneo Nacional de Primer Bloque 2023. Se viene bueno, se viene buena. ¿Qué actividades harán el domingo para los mortales? Mira, toda la información está acá, compita, en el blog. Usted, mira, este post igual es viejito. Usted métase al blog en cualquier, desde su celular o desde el computador, vaya a esta cajita, busque Nacional, le da buscar y le va a aparecer este post. En este post va a encontrar toda la info. Y al final, que está como al finalcito, espérate, oye, hay harto comentario acá. Al final está, bueno, no tan al final parece, como la mitad de la página, van a haber actividades adicionales del día 2, actividades paralelas principalmente. Van a haber ilustradores, Waldo, Snoop, Sekebaiki y otros más que están por confirmar. Y van a haber torneos relámpagos solamente el domingo, por si acaso, desde las 2 de la tarde. No van a ser a las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana el foco principal de todos los jueces y la organización va a ser estar pendiente del top 32. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se participan en esto? Súper fácil. Usted llega, dice quiero participar. Se van a agrupar de a 8 jugadores y van a jugar al muere-muere, ¿ya? Tiene un precio de 4.000 pesos, no tengo idea qué es lo que van a dar aparte, pero van a dar sobrecitos de leyenda y una carta promocional, ¿ya? Y también van a haber campos de batalla y cosas así durante todo el día, ¿ya? Y eso son las actividades del día 2. No hay más que eso. ¿Tienen platito para comprarle print a los ilustradores también, chiquillos? Sí, pónganse también con los ilustradores, porque la mayoría recuerden de las cartas son todas ilustradas gracias a ellos. Recuerden que no hay nada más lindo que, si uno ama tanto este juego, tener un cuadrito ahí en la casa, como en este caso lo tenemos el Seba. Yo, por ejemplo, el Seba tiene ahí varios cuadros, yo igual tengo varios de Liki aquí, tengo un 7 contra Tebas, tengo un Ofión, mira esta un belleza. Morir de pie. Cacha esta belleza, weón. Tú tenés los de la Mariola, claro. Mira, le puse hasta la carta ahí, firmada por la Mariola. Tengo esta. ¿Qué formatos se ocuparán para los relámpagos? Dos. Lo más probable es que uno de los tres formatos. No, es que piensa que la gente, si llegan, oye, llegaron 7 jugadores de formato libre y llega el octavo, se juega al tiro. Sí, pues. ¿Cachai? Vayan preparados con los tres formatos, los que tengan la posibilidad, sí, de llevar. Y si no, lleve uno y se junta con gente que tenga su propio formato y quiera jugar su así formato y juegan un torneito paralelo. Claro, el Anubis dice: lleven 7 contrateas para que la firme Liki. Totalmente. Totalmente. Y vos, sí. De hecho, mira, los 7 contrateos de las cartas nuevas, está el Gaeris, Sir Gaeris, sí. La Hidra, ¿cuál más? Te las mandé delante. El Porfirión. Porfirión, claro. El Caos.
Escucha, el Regan, varias cartitas. El Frigol. Sí, de hecho hay varias. El Irgol. Irgol, está brutal el evento, como dice el Seba, hacer allá. Y hay hartas. El Zagreus, el Agoris. Oye, si no conocen las cartas de PB a esta altura, están acá cargadas por si acaso. No sé si están todas. Están todas. Pero, por ejemplo, 3.0 por lo menos está todo acá disponible. Y si quieres saber más o menos cuáles son las de Iki, Sirga Geris, la Hydra. Va a estar Waldo también para Waldo los que quieran que nos firmen las gaititas de edición. ¿Cachai? Por ahí más que alguno va a llegar y decir, oye, mira, vino tal ilustrador. Yo creo que la Carmila, por ejemplo. La Carmila. A los que tengan la Carmila, una Carmila firmada por el Iki, uff. Upa, bajarcito. Así que está bueno. Puta, yo quería jugar. Así que me voy a desquitar mañana. A mí también estas últimas semanas como que me están picando las manitos por jugar. Mira, yo sé picar de soberbio. El domingo fui a jugar a OneUp. El domingo a las 1:30 de la mañana, ese mismo día, armé el mazo, fui a jugar y puta, estaba tan contento jugando porque no había jugado hace rato. Igual me fue bien, por lo menos, que jugué mi mazo regalón, pues bueno. Oye, lo otro, se va a transmitir la mesa 1 lo más probable, o la mesa que se estime para la transmisión oficial, sí. Y creo que tú vas a estar grabando otra mesa. Sí, mira, vamos siempre a transmitir una partida, y yo aparte, en la mesa al lado, vamos a sentar a otra pareja, y vamos a grabar esas partidas, después las vamos a transmitir acá en el canal, como lo hice para los para el Nacional de Furia, por si acaso. Sí, pues. Y nosotros, yo con el Seba, tenemos un desafío de primera era. Sí, tenemos hartos duelitos de primera era. De hecho, oye, espérate, caí en la pasta. Puta, es que no me quiero parar, pero... Yo ya sé ya. Hice una inversión no menor. Me conseguí todos los de Kirraciales de primera era por 3. Todo lo de extensiones de primera era por 3. Y gran parte de todo lo que es 3.0 de primera era. Así que ahora puedo armar cualquier mazo primera era que se me ocurra. Ahora ya no va a ser el tío juego solo Tanuki. No, ya el Tanuki lo voy a guardar para ocasiones especiales. Así como de repente saco el Titán a jugar. Ah, eso no fue eso. Saco el Titán a jugar. Pero el Tanuki lo vamos a dejar de respirar un poquitito. Vamos a probar las otras razas de primera era. ¿Van a haber relámpagos? Sí. Me ganó la Crazy, Seba. Sí, me ganó la Crazy. Buena culia pesada, man. Y que sabéis que yo ayer fui a jugar Titán a OneUp. Y fui a jugar pensando que la Gladius es una muy buena carta. De hecho, la Gladius me hizo ganar partidas muy rápido o me desestabilizaba mucho la mesa. Pero la Crazy me hacía... La Crazy, creo que se llama. Me hacía la contra, po, porque no podía atacar. El aliado me lo devolvía. No pegaba, no mataba nada. Po. Carta molestosa. Nada que hacer. Así que eso, pues, cabros. Se viene el torneo nacional. Emocionadísimo. Los que quieran hablar del FAQ y... Sugiero que antes de hablar, léanlo, entiéndanlo un poco. Y yo creo que quizás la semana me hago una pasadita rapidita de las dudas más frecuentes del FAQ, por qué se resolvieron y todo lo más. Porque creo que hablarlo ahora no vamos a terminar nunca. Así que sí, eso es verdad. Oye, me recomiendan el mazo Abominación. Lo tengo en mente, la Abominación, el Cazador, el Licántropo. Pucha, lo armé, lo tengo full para jugar, pero me limitaron casi todo, así que no lo puedo jugar ahora. Pero tengo que darle una segunda vuelta. Así que tengo caleta. Chiquillos, para los que están preguntando ahí cómo se subirá el mazo, cuando terminemos live, échenlo para atrás, vuelvan a revisar el video, revéanlo, porque ahí se explicó todo con pera y manzana. Y hasta cuándo se puede mandar la lista de los mazos, se puede mandar hasta el día viernes, en la noche. Sí. Pero básicamente usted tiene que pescar su mazito, tener claro cuáles son, va a llegar a este link, que se lo mandaron por correo electrónico, va a descargar el formato, lo va a editar, va a rellenar este formulario, va a tener que elegir cuáles son las opciones de sus mazos, los formatos racial, libre, racial edición, los va a complementar todo y listo. Esa es la forma. No hay papeles, cabrón. Así que el que quiera llevar un papel impreso ese día para que se lo tiremos a la basura, hágalo. Porque se lo vamos a tirar a la basura con mucho gusto. Así que eso, ya. Voy a borrar la ronda para que no crean que esta es la ronda oficial. Se borra. Sí. Y tenemos... 340, weón. Nunca había visto un nacional con tanta gente inscrita, weón. 340 jugadores. 340, weón. Y decían que el juego estaba muerto. Murió PB, ya, como siempre. Ya.
Ya, pues, oye, un gusto. No leí mucho el chat, estaba más pendiente de transmitir un poco lo que había que hablar. Y nada, pues, léanse el FAQ, chiquillos, de verdad. Creo que hay muchas dudas que estaban ahí en como en veremos, que no se entendían. Yo traté de anticipar algunas dudas de cartas nuevas para que no queden dudas después atrasadas 5 meses porque no se actualizaron. Y nada, pues, nos veremos la próxima. Chapita sus palabras finales y nos vamos a acostar porque mañana hay que Ah, trabajar. agradecerte, Seba, por la invitación, como siempre. Prepara los masitos de primera era para el sábado, formato Chillán. Sí, formato Chillán. Y chiquillos, preparen sus masitos. Ojo, testeen harto, testeen mucho, sobre todo los formatos que se han jugado poco, porque son los formatos que más podrían darles la posibilidad de pasar. El año pasado hubo mucha gente que ganó en solo un formato y en el otro perdió todas las partidas que iba fuera del top 32, así que mucho ojo con eso. Así es. Aprovechen de testear, testeen mucho, mucho, mucho. Harto éxito para el sábado y nos vemos el día sábado tempranito en la mañana. Así es, tempranito. De Láense la tempranito. raja, por favor. No va a faltar que vaya con un mazo troll, tal cual. Ya, nos vemos, chiquillos. Así que se acabó el live de hoy día. Nos vemos en la siguiente transmisión. Voy a tener que cambiar este logo que dice Nacional Furia Extendido porque ya no es Furia Extendido. Así que nos vemos para el fin de semana en el Nacional de Primer Bloque que se viene con todo. Sí, nos vemos. Chau. Chao, chao. Oye, oye, saludito al Irra que está ahí en el chat, que sí nos pegamos el medio duelo. ¿Sabéis que el Irra cómo me ganó, chapita, weón? No te vayas a morir, weón. Me quedan 4 cartas, tenía un bruto en mesa y finalizó un Julio César y me ganó con eso, weón. Terrible, terrible. Pero logró sacar cupo el Irra. De hecho, así que estuvo bueno, valió la pena ir al Ah, sábado. bueno, clasificó al último el Así, culiao. Onda literalmente yo baja, creo weón. que fue el último clasificado, así que nos vemos el sabadillo. Estuvo bueno el duelo, weón. Quedé con gusto, a poco sí. Y después tenemos que jugar el top 4, o sea, el tercer y cuarto lugar en realidad, porque los dos perdimos. Y ahí dijimos, ya, tú quieres el cupo, yo elijo la carta que nos llevamos de premio y me traje el dragón dorado del Nacional. Así que eso. Buena. Bueno, estuvo bueno. Ya, nos vemos chiquillos, Bueno. cuídense. Chao, chao. Chau.